Lo amamos con el alma. A cantar Pedro conmigo, Fernández. Pedro, no te hagas. Sí, sí. Yo te aseguro que yo no fui eso. Ahí está Pedro Fernández. Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y muchachitas, que tengan las chicas de las más bonitas. Y por eso sigo así cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios que sí, compadrito. Échale que suene, que suene, ¿verdad? Pedro Fernández, no, caballero. Ya los interrumpí. Para mí un placer. Es tu casa, viejo. Gracias, gracias. Ahora sí, me graban ese pedacito, por favor. Se consiguió. Qué gusto tener a Pedro Fernández, que forma parte del soundtrack de nuestra vida. Es familia, es familia. Tantos años de carrera se convierte en familia. Totalmente, pero bueno, vámonos a los temas que les vamos a presentar. Ya se lo comentábamos, este lunes arrancó la nueva etapa de Corazón Grupero a través de AMAS, el 7.2 de tu televisión abierta, con Blanca Martínez, Alan Mora, Vivian Baeza, programón. Mire usted. Corazón Grupero regresó, pero en esta ocasión a través de la señal de AMAS, con un equipo de conductores expertos en temas del regional mexicano, Blanca Martínez, Alan Mora y Vivian Baeza. Ya estábamos todos bien tristes cuando nos dijeron que se acabó Corazón Grupero. Pensamos que ya se había acabado, pero como dice el dicho, esto no se acaba hasta que se acaba. Regresamos con nueva temporada, con todo un formato completamente distinto y de lunes a viernes. Y con algo bien importante que me encanta, con público en vivo en el foro. Alan será la imagen masculina de esta revista nocturna. Es un concepto a lo mejor diferente con esta nueva producción, comandados por Alejandro Salas. Y va a estar muy dinámico, hermano, va a estar muy dinámico porque ahora sí como uno como televidente, ¿no? También estar en su casita y estar viendo un programa musical, con comedia, con mucha música, con mucha buena vibra. Vivian Baeza y Ramar Villegas son los rostros que se suman a este formato. He tenido la fortuna de prepararme en la música y hacer una entrevista con colegas de una forma donde puedes hablar hasta como de los arreglos musicales, de cómo compusieron una canción. Aquí en Corazón Grupero me integro a la familia y voy a hacer lo que me apasiona, parrilla. Vamos a hacer carnita asada de lunes a viernes, imagínate. Adrián Ortega, director general de contenidos de Azteca, apuesta por la música regional con este retorno televisivo. La música es predominante, te digo, vamos a tener invitados sensacionales, alianzas con disqueras, oportunidades para nuevo talento, y es el programáticamente está muy bien alineado la estrategia. Corazón Grupero será producido por Alejandro Salas. Hay una química excelente entre ellos, son amigos, fuera de cámara son amigos. Cuando hacemos ensayos y juntas, se arman los palomazos, el relajo, nos reímos mucho, de pronto tengo que parar. Es una nueva propuesta, Corazón Grupero, sí lo es, pero conserva su esencia, que es el musical, ¿no? La música, tener fiesta, tener música, eso es importantísimo. Entonces, con imágenes de Desiree Elizalde, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Buenos amigos queridísimos, les deseamos muchísima suerte. Y antes de irnos a hablar de la tendencia el día de ayer, nos mataron a José Luis Perales en redes sociales. Afortunadamente no sucedió. Él subió este video desde sus vacaciones en Londres para decir, estoy bien, estoy vivo y mañana regreso a España. Ay, yo estuve dentro de los güeyes que subió la nota, pero la bajé de volada. Discúlpeme, señor Perales. Afortunadamente, por favor. Mucha gente se fue con el Sancho, no ocurrió. Él está bien y ya está en su país de regreso. Hasta aquí llegamos con los espectáculos. Vámonos con esta jaguara hermosa. Bella, que ha llegado a Venga la Leopardota. Bella. Y hablando de felinos, familia, estamos celebrando el Día Internacional del Gato y tenemos más datos curiosos en torno a ellos. Por ejemplo, un gato puede saltar hasta 5 veces su altura de un solo impulso. Tienen muy buen oído y además pueden rotar sus orejitas 180 grados. ¿Lo sabía? La verdad, yo no, pero datos curiosos e interesantes. Ahora nos vamos a ¡Gánale al Capi, mi Ricky! Vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo que te corre. Hemos llegado a la competencia más sexy de la televisión mundial. En la esquina del campeón. Él es el hijo pródigo de Aguascalientes. Comediante, conductor, actor y enemigo de algunas celebridades. ¡El Capi Pérez! Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo. Les mando mucha luz, mucha buena vibra. Gracias.
¡Eso! ¡Claro que sí! Ah, ¿se está haciendo casting para esta sección? Ya me lo quedé yo. ¿Quién sabe? O sea, Cristal no lo necesito. Necesito, lo que pasa es que Cristal... No, lo que ella diga... Oye, no, es que estamos haciendo casting, la verdad. El que mejor presenta al Capi es... ¡Se queda! ¡Eso! ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde te vas a ir si pierdes? No sé. Porque creo que vas a perder. Cuando esté la... Uy, aquí sí voy a perder, la siento verdad. Siento que vas a perder. ¿Sabes? Aquí, por ejemplo, el del staff ya perdí el apoyo. Sin duda. Ya perdí el apoyo del staff. Porque en la esquina roja, en la esquina roja de esta competencia, ella es la señora de los vientos. La dama de las tardes soleadas, de las mañanas llenas de calor. Ella es Marta Briano. Querida Marta, no es fácil. Bueno, cada vez es menos difícil ganarle al Capi, pero no es fácil. Le van a llover unos buenos pasos. La pregunta es, ¿traes los prohibidos? Espero traigo paraguas porque le vaya a... Los jarochos, el reggaetón veracruzano. No, damas y caballeros. Cuidado, Capi, porque no estás favorito en las apuestas. Pues bueno. Mi wiwis, ahorita está. ¿Vino con coreógrafa? Traigo a mi coreógrafa cariana. Bueno. De noticias. Ya se saben las reglas, damas y caballeros. Que comienza la batalla. ¡Regándale al Capi! Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero... ¿Cómo está el apoyo para el Capi? ¡Oh!
no sean así. Es... Venga, yo tengo aquí a mis tías. Yo tengo a mis tías. Es momento. Es momento, Capi, que digas si pierdes, ¿a dónde vas a ir? Ah, si pierdo, me van a obligar a seguir a todos mis compañeros en Instagram. Ah. Marta, no sabemos el resultado, pero te has ganado el cariño, el respeto y el amor de este foro. Así es. Habría que preguntarle a Pato Borghetti por qué bailaba viendo para arriba. Efectivamente, traía la iluminación okay. Siempre me llama mucho la atención. El porcentaje es impresionante, me confirman. No manches. Las lagartijas. No manches. No manches. Con el 56% de los votos. De verdad. 56%. Él o la ganadora de esta edición de Gánale al Capi es... ¡Marta Briano! Voy a tener que empezar a seguir. Sí, mi querida Marta Hermosa, además de bailar, te vemos dando el clima en los Ruiz Lara. Hechos con los Ruiz Lara. Así es, los veo a las 8 en punto de la mañana con el mejor noticiero, con los Ruiz Lara. Y yo salgo como 8:40 ahí dándole toda la información del pronóstico del tiempo. Muy bien. Cuando veas a Carlitos Quirarte, dile que nos pague lo que nos debe, por favor. Yo le voy a decir, ahí le paso el dato. Frío, viene. Muchachos frío. Del staff, tranquilos ya. Un aplauso para Marta. ¡Bravo! Nosotros tenemos mucho más aquí en Venga la Alegría. Aguas, no volteen, pero hay un jaguar aquí. Es que me vi y dije, ay, mira, es mi hábitat. Te camuflajeas. ¿Dónde está la jaguara? Es que dije, Survivor, me he visto de feliz. El día del gato. Ah, también, por el día del gato, la gatota, ve nomás. Una gatota que le gusta. Mentí. Oigan, pues Survivor, ¿no? Naomi. Suficiente. Muy bien. Yo creo que un poco más todavía aguanta. No, ya. Alguien que es como de astuta, igual de como un gato, es Naomi. Naomi. Sin duda. Naomi está quejándose de que ella les dio de comer de la mano así a T-Rex y a Aaron. Y ellos le respondieron con una traición. ¿Qué opinan ustedes? Eso es un poco de ego, yo siento, ¿eh? Escúchenla, ahorita opinamos. Pero hay gente tan mala y con tan mal corazón que no voy a permitir que a la gente que yo quiero y que quiero que avancemos, se los coman. Y si yo tengo que ser una barda o un muro para ellos, voy a estar aquí. Porque sé que Aarón es una persona muy mala. O sea, sé que él me nominó y saber que lo defendimos tanto en nuestra tribu, a T-Rex, yo sé que es parte de una estrategia, pero que no les mueva el corazón todo lo que hicimos por ellos, güey. Allá es un juego también, o sea, que entiendan que es un juego. Eso es importante, ¿no? Es un juego. No hay personas muy malas. Además, hay chavos que están jugando y a lo mejor te gusta cómo juegan o no te gusta cómo juegan. Exacto. Y eso es muy válido. Y hay gente que me cae muy mal, puede decir, y es muy válido. Sí. Pero si hay gente mala. Gente mala. Sí existe la gente mala, gente mala por jugando, como Aaron. Sí. No. Ha hecho Aaron cosas. Es sostenible por favor, todo lo ya que... Pero eso. Ahora, digamos, sí. Eso también. O sea, ella habló literal de que les da de comer casi que en la mano, porque la verdad es que Naomi se encargó de alimentarlo sin ser incluso la chef de la tribu. ¿Y pero se ella, lo pidieron? Y es lo que te iba a decir, y nunca se lo pidieron. Entonces, Naomi... Pues no es como pero que tu obligación era hacerlo. Para las personas que nos gustan los realities, sabemos que el que cocina... Que se va a quedar un poquito siempre más. Siempre va hacia arriba. Siempre sí. Tiene un poquito más. Sí. Entonces, es una posición que tomó ella como parte de su estrategia, donde es una gran estratega, Naomi. Porque tan buena estratega es que ve dónde está, porque no es tan buena en los juegos. Y no puede esperar agradecimiento eterno. Exacto. ¿Eh? Ya van rumbo a la recta final y cada quien con sus uñas. Es decir, rasca, que estamos con Aarón. ¿No? O sea, en este caso... ¿Sabes cuál es el agradecimiento? Que cuando estuvo con ella, se rifó mucho en su juego y gracias a él también comía. También, tuvieron de acuerdo. Ahora hablemos de Pablo. Él dice que Naomi y Dugan se hacen las víctimas, porque fueron nominadas mientras Naomi irá contra Pablo y contra Aaron. Pues sí, grandes rivales, vamos a recordar. Qué duro. Naomi y Dugan se están haciendo un poco la víctima de que por qué las votaron a ellas si son tan buenas, tan buena gente.
Y pues creo que ir a finales de Survivor sin haber ido a una sola extinción es casi casi que les hayan regalado ir a la final. Me puedo dar un tiro con un Aarón, me puedo dar un tiro con un Pablo, porque a mí me vale lo que despertaron de Naomi a partir de hoy es que me los quiero tragar uno por uno. Pablo tiene razón, nunca habían estado en un juego de expulsión, ya era hora de que se midieran. Exacto, que no era justo, también lo comentó, de que se fueran directo a la final sin haber experimentado también esa parte de Survivor México. Ahora, sí son claro, muy fuertes, es real, a lo mejor las querían, pero al principio, ahorita ¿cómo las se más llama fuertes el juego? Tienen que sacar. ¿Cómo se llama el juego? Survivor. Y gana el último y único sobreviviente. Sí. Así es fácil. Ahora, para hacer eso que dice que quiere hacer, tiene que ganar las pruebas. Exactamente. Efectivamente. ¿No? Y también tener muy buena estrategia, como lo que vamos a ver a continuación, porque Naomi obviamente ya está planeando sacar a su consentido, Aarón. Siempre cae en los equipos que le dan de tragar. Bueno, la anterior semana dejé el que no comió. ¿Cómo andaba? Es que sí que traerlo. ¿Sin comida? Sí. Sacarlo ya. Esos equipos que se armaron están súper disparejos. Muy disparejos. Por eso ayer dije, o sea, ganadísimo el equipo de Pablo, sí. Pero ahora lo que me da un poco de cosa es que ella dice, voy contra Aarón. Y sí es cierto, tiene muy buena suerte Aarón, que le toca estar con la tribu que mejor lo hace, pero además él lo hace mejor. Aarón, sí, o sea, espérame, él es muy bueno. Aarón es muy bueno en las pruebas. Sí, la neta, y también ha sido bueno sacando de quicio a la gente que quiere sacar quítale de quicio. Es bueno en las pruebas, no es muy bueno. De no es mejores, el más destacado de los equipos. Sí, pero sí es de los ¿qué mejores. ¿Qué desprecio le pero tienes? Pero no le tengo desprecio, pero tampoco. Ustedes lo tienen super en un altar diga, y tampoco. Flor Rubio desprecia a Aarón. No, y Naomi estaba enojada porque perdieron, obviamente. Y le da coraje, como está enojada con Aarón, que él vaya a comer y ellos no. Está bien, Flor. No es justo. Pues bueno. Pues bueno, habíamos puesto una quiniela en redes sociales, pero ocurrió algo hace unos momentos. Subimos una quiniela que habíamos organizado. Exacto. Pero Dios dispone y llega el Capi y todo lo descompone. Todo lo hizo a su entonces, manera. Este, nos cambió la quiniela y la pusimos por suerte. Por suerte. Más adelante le vamos a decir cómo quedó. Lo único que le puedo decir es que Flor no va a ganar. Pero fue por suerte, ¿eh? Que conste. Fue por suerte. Más adelante se lo decimos. Y ahí la anita, en mis redes sociales, ¿qué tal Silvia Gómez? Ah, vayan a las redes de Cristal. Síganla. Ahora vamos a entre ese compa ya está muerto. No más no le porque el día de hoy tenemos un tema muy interesante de véngase, compa. Hoy toca un bebida preparada. Cervezas, autos, rock and roll. Bien. A ver, compas, por ahí se dice que los hombres somos bien dramáticos cuando nos enfermamos. ¿Esto es cierto? Cuando en la mañana junta de producción se tocó que este iba a ser el tema de entre compas, todas las mujeres estuvieron de acuerdo en que somos más dramáticos los hombres. Ustedes. A mí se me subió la temperatura. Hay que aceptarlo, la verdad. Ya éramos y el COVID nos llevó a la enésima potencia. Ahora cualquier gripa o cualquier no puedo respirar o algo, ya piensas lo peor. Hay que asumirlo. Capi, ¿en qué ocasión, Capi, has hecho dramatización extrema de alguna enfermedad, alguna gripe? Me creo que en todas. En todas, la verdad es que mi esposa... ya ni siquiera se lo toma en serio, ya es peligroso porque algo... Salió contraproducente. Me va a pasar algo grave y no me va a tomar en serio. Nos hablas a nosotros, Capi. Sí, sí, puede tener una palabra clave. Este es código rojo ya. Este sí es. Sí, este no es. ¿Por qué es? Porque recibimos más apapacho en ese momento. Es como nuestro momento de que viene, ay, mi chiquito se siente mal, toma un caldito, toma un té. ¿Sabes que yo me aprovecho porque yo nunca me enfermo de nada? Literal, de nada. Pero cuando me enfermo, sí, hay que subirle tres rayitos. También. Para que lo apapache. El apapacho y el no sé qué. Y dices, pues, tres rayitos arriba. Este síndrome se le llama men flu, que es la gripe del hombre, la gripe masculina. Ah. Hay un estudio para todos los hombres que les voy a decir. The American Journal, que se hizo en Hong Kong entre el 2000 y el 2010. The American Journal en Hong Kong, ¿quién lo diría? Exactamente. Se tomó una muestra muy grande de hombres y de mujeres en las que por un tema hormonal, la gripe a los hombres les afecta.
afecta más que a las mujeres. Esto sí. Es algo que ah, o sea que claro. Es científicamente comprobado. Es mala, es ciencia. Es ciencia. ¿No les pasa que en el avión alguien estornuda y ya sientes que tiene la gripe aviar? Eso te pasa a ti desde el COVID. A ti te pasa no, muy antes. Te volviste un poco loco. Gripe aviar. Por lo menos es ébola. ¿Cómo saludabas a la gente durante la pandemia, por favor? Así, de lejos. Pero, ¿y te dio cuántas veces? Antes. Nos saludabas por video. Llevo tres, toco madera. Llevo tres, ahorita estoy bien. Sí, bueno, más que jumbrosos. En efecto, somos más sensibles, pero además dramatizamos. Yo amo quejarme. Yo creo, la verdad es que es de mis cosas favoritas, la verdad, es quejarme. Yo ahí no puedo distinguir porque dramatizo en general, en la vida, no solo con la... Soy de un tango, la verdad, viviente. No, pero no sé aparte, si con eso más. Yo me enfermo el estómago bien seguido, la verdad. Entonces, ahí sí, mi respeto para mi esposo. Para lo dice mientras se come. Una palomita de antier. Yo creo que en conclusión, pues bueno, si usted es como Barcelata, que se enferma una vez al año, pues dramatícelo un poco para recibir ese calorcito, sí, ese cariño. Sí. También se vale, ¿qué tiene? Se vale. Pero ahora ustedes ya saben que también científicamente los hombres nos sentimos más malitos cuando nos enfermamos. Así que necesitamos... ¡Ah, papachito! ¡Ah, ya valió! ¡No! ¡Aviar! ¡Caldito! ¡Aviar! ¡Y esto fue Entre Compas! Es un ave, es pato. Sentí que me enfermé. ¿Qué tengo? Son bien exagerados. Hoy es el Día Internacional del Gato y por eso les traemos datos curiosos sobre estos peluditos. Por ejemplo, los gatos emiten alrededor de 100 sonidos y los perros solamente 10. Pueden ver en la oscuridad, pero no distinguen colores. ¿Qué opinan ustedes de los gatos? Gracias, mi querida Jime. Vénganse de este lado, por favor, porque ha llegado la hora de jugar el gran embustero. ¿En qué consiste el gran embustero? De este lado, a mi mano izquierda, se encontrará el Capi y Ricardo. Yo les voy a dar una palabra y cada uno de ellos tiene una definición diferente para esta palabra. Uno de ellos será el gran embustero e intentará engañarlos. De este lado tenemos dos equipos, vamos. Cada uno irá representando por uno de sus integrantes que será el que participará. Al frente el que va a participar, atrás los que van a ser en la siguiente ronda. Y ustedes tendrán que definir. Al terminar la segunda definición, el primero que toque la botonera tendrá el derecho de decir quién es el gran embustero, quién está mintiendo. Capi. Vamos a empezar. Perdón. Nuestra primera palabra es... Arrastracueros. ¿Cuál es la definición de arrastracueros? Capi. Es bastante claro. Lo hemos escuchado, lo hemos vivido incluso. Arrastracueros. Dicho de una persona vividora, aprovechada, que te agarra el cuero, te lo jala y te lo arrastra. Ese es el arrastracueros. Suena muy convincente la definición. ¿Todavía no? Definición número dos, no Ricardo. No necesito escuchar la de Ricardo. ¿Qué manera de mentirle al público? No, de verdad. Es terrible. Claro, por favor. A ver, Ricardo. Dicho popular para una persona que tiene puras parejas atractivas. Ejemplo, el pato en su juventud era un verdadero arrastra ¿qué quieren cuero. Decir en su juventud? Que ahora ya no, Pato, porque ya estás casado. Sí, ahora te cuelgan importa, los cueros, te arrastran. Sí, me retiré, sí, momento me de tocar la botonera. Patricio, no, Jimena. No, Jimena. Jimena Longoria, tienes tú la palabra. ¿Quién yo creo, es el gran embustero? ¿Quién está mintiendo? Yo digo que Ricardo es el embustero. ¿100% segura? No, pero quiero decir Ricardo. ¿Quieres decir Ricardo? Sí. Muy bien. 70% segura. Lamentablemente... ¡Estás en lo correcto, Ricardo! ¡Punto para el equipo de Jimena! Vamos con la siguiente palabra. Cambiando de integrante en la botonera. Y la palabra que tienen que definir es la siguiente. A ver. Sacamantecas. La definición de sacamantecas. En esta ocasión empezamos con Ricardo. Sacamantecas, compañeros público. Apúntale, por favor. Es un utensilio de cocina, mejor conocido como miserable. Limpia los tazones de mantequilla y de mantecas. Eso es un sacamantecas. Suena bien. ¡Wow! Pues sí, Capi, lógico, ¿no? Precaución con la siguiente descripción. Es bastante gráfica, de verdad, y triste. Un sacamantecas es un criminal. Es una palabra con la que se señalaba a un criminal. Es decir,
te sacaba la manteca porque le sacaba las entrañas a sus víctimas. Ese vato es un asesino, es un sacamantejas. Mantecas, perdón. Criminal. Mantejas. Entonces, tiempo, motoreras. Muy bien, Cris. Cristal Silva, ¿quién es el gran embustero? Es que son capciosas, pero mira, yo creo que Ricardo, nuevamente, es el gran embustero. ¿Estás segura? ¿Tienes, pues ya. ¿Tienes tiempo ya en este momento de rectificar? No. 100% segura. Ricardo Casares, es un embustero. En esta ocasión. El gran embustero es ¡Ricardo Casares! ¡Punto para ti! ¡Se empata el marcador! ¡Vamos uno a uno! Va el siguiente representante y vamos con la siguiente palabra. La palabra que tienen que definir es... Boca chancla. Boca chancla. Boca chancla. El boca chancla. Definición de Capi Pérez. Muy bien. Obviamente, si está la palabra chancla, se refiere a un calzado, específicamente a una sandalia, ¿no? Sandalia de este tamaño en caso de Cristal. Pero la parte de atrás, la parte de atrás de una sandalia, la parte frontal, digo, perdón, la parte de adelante, es la boca chancla. Se me rompió la boca chancla, es decir, la parte de enfrente de una chancla donde quedan tus deditos. Esa es la boca chancla, queridos amigos. Ricardo Casares. Dicho de una persona muy habladora. Ejemplo, Mariano Sandoval es un boca chancla. Boca chancla. No importa cuándo lo lean, Mariano Sandoval, entre otras cosas, es un boca chancla. La palabra la Mariano tiene... Sandoval. Luz Elena. Luz Elena, ¿quién está mintiendo? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién es el gran embustero? El embustero... No sé, Ricardo, de vuelta. ¡Ay! Yo siento que el embustero puede ser... Dos, uno... Ricardo. Ricardo, ¿aseguras que Ricardo es el gran embustero? Oh, sí. Oh, ya. Yeah. ¿O no? ¿Qué crees, mi querida Lucecita? Capi. ¡Sí, sí! ¡El gran embustero es el Capi Pérez! Sí, no hay punto en esta ronda. Vámonos con la siguiente definición. Pasmarote. Andan apañadores. ¿Qué? La palabra es pasmarote. Pasmarote. Rápidamente, Ricardo. Dicho de una persona embobada. Ejemplo, cuando viene una invitada bonita, yo soy un pasmarote. Ah, como ahorita en Granada, Capi, que tú estabas ahí. Mucho gusto, bienvenidas, cuando quieran estar, Ricardo. ¿Así hablo? Sí. Capi Pérez, pasmarote. Pasmarote, una pequeña bodega dentro de un camarote. Ah. Es decir, la herramienta, la escoba, la guardan en el pasmarote que está dentro del camarote. Y un camarote es un camarón grandote. Bien. Jimena. Se adelantó, hace media hora lo picó. Pero prendió tú. Capi es el embustero. Prendió aquí, Pat. ¿Estás segura? Capi Pérez es el embustero. 100%. Tienen oportunidad de cambiar en este momento. No, pero Capi Pérez última oportunidad. Capi. Es el embustero. Porque déjenme decirles. Que cambiemos. Sí. ¡Que los ganadores! Porque el gran embustero sí es Capi Pérez. ¡Sí! ¡Mauricio! ¡Sí! 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 Fue verdad, dos correctas, dos, una correcta, dos, una incorrecta. No, es una. Rosy, 2-1. ¿Quedaron empatados? Nosotros. 2-1, me informa la producción cuatro, que efectivamente gana el equipo de Jimena. Fueron cuatro. Uno se perdió y no ganaron dos. La segunda no la ganaron. La segunda se equivocaron. No hubo punto. Ganador el equipo de Jimena, Mauricio y Tabata. Y eso fue el gran embustero. Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sin palabras! Así es. El favorito que ganó la semana pasada. ¡Yeah! Algunos podrán decir con polémica, pero las reglas están para cumplirse. Y también empezó ganando esta semana 1-0. Necesitan ponerse la fila. A jugar. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Vas. Juegos mentales. Comienza el pueblo. A ver si el pueblo puede empatar parcialmente la semana. Vamos, Jimé. Pégale, pégale. Impáctala. Derechito. Lo típico, lo de siempre. Típico. Nada nuevo. Vamos ahora por el gato.
Vamos a por él. Váyanse de aquí, les da gusto. A la que ya lo quitaron, ¿verdad? Pero hay una de similar dificultad. Ok, sí. Y no es esta. La araña. La maldad no se apodere de ti, Cristal. ¿Qué? Ya, ya. ¡Cancelado! Que no le toque. Métanse a las redes de Cristal para ver la quiniela que le tocó a mi florecita. Anda de una suerte, Flor. Hay que hacer todas. Una suerte que veremos ahorita en el dado. Puedes hacer también una. 20 segundos. Sí, la cara de preocupación. Para el milagro. Puedes hacer el milagro. A partir de ahora. Cinco, no sabes la primera. Buscar, carnada, pescar, parrilla, conexión, conexión. Conecte, conectar. Desconexión, desconexión, ojo se ve, desconexión, al, del, desconexión, desconexión del maestro, palabra pato, bodas, desconexión del maestro de bodas, desconexión, el organizador de bodas. Ah. Ay, el organizador. Sí estaba de seis. Sí estaba. Vamos. De seis. Sí estaba de seis, pero sí fuimos bien llegados. Pero sí había organizado. Y sacó muy bien desconexión, la verdad. No era fácil. Sí, no. Vamos, Lucecita, pégale. Así se tira, así se tira. Pues no sé. No creo que así se tira. Así se tira, no quiere decir que tenga la suerte. Pero legalmente fue el mejor tiro. Vamos. El resultado no tanto. Confía en esto que te voy a dar. Mucha suerte. ¿Preguntaste, no? Te contesté. 20 segundos. Ya sabes. 20 segundos. Estás bloqueado. Ya lo tienes. A partir de ahora. Son tres. Es película. La primera. Un. Un viaje desesperado. Un viaje especial. Excepcional. Un viaje excepcional. Extraordinario. Un viaje genial. Un viaje maravilloso. Grande. Un viaje genial. Un viaje extraordinario. Un viaje. Maravilloso. Increíble, increíble. Un viaje espectacular. Un viaje maravilloso. Un viaje extraordinario. No, ya dije. ¿No? Sí. Sí. Un viaje fantástico. ¡Punto! Ese botecito si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo mueve, nena, ese botecito. El favorito dijo todos los sinónimos y palabras ligeramente cercanas a fantástico, menos esa. Señor juez, sí. Pero como era menos uno, pues sí. Tampoco se lo llevan el punto, ¿no? Se llevan el punto y ustedes pierden uno, así es. Pero no era como que todo lo pierden, ¿no? Sí, se pasa todo. Así, así es. Vamos uno a uno. Roban uno y pierden uno. Vamos es uno, lo peor uno. Que les podía pasar. Lo voy a permitir. Uy. No, ¿por qué le dices que engaña? Robo. ¿Por el qué quieres que haga trampa? ¿Salió? Ay, ¿por el intercambio? ¿Qué día, Mau? ¿Qué día? Este juego tenemos que engañar. ¿Qué engañan, dices? ¿Qué engañan? ¿Qué oye, ahí en el Teatro Jorge Negrete. Es robo. Robo. Wow, métele chanfle. Y tienen 20 segundos. Engáñalo. A partir de ahora. Película podría ser. La primera. Piensen, nos pide. Aventón, taxi. Parada. Taxi driver. Parada continuas. Estación central, estación terrorífica. Estación norte. Estación norte, hizo el norte. Estación norte. Estación polar. ¡Ah! Polar. El frío polar. Lo hizo bien, lo hizo bien. Hizo el polo. Bien. Atención. Uno a menos uno. Todavía va ganando el pueblo. Vamos, Cris. Gracias, gracias. ¡Toma! No traes nada del color radioactivo. Andamos combinados, Capi. Ay, no es cierto. Dos, ay, no es cierto. Dos, ay, me daba algo. Ay, no es cierto. Es que ¿qué pensaste? El uno. Estaba girando el uno. Pasitos de bebé. Volar. Sí, con esto regresamos al cero. Vamos. Vamos. Venga, Capi. Vamos, gigantona, te tenemos que adivinar. 20 segundos. No me toques. 20 segundos a partir de ahora. ¿Quién conoce la primera? La fiesta. La fiesta. La fiesta y... ¿Todos? La fiesta y todos. La fiesta y ellos. La fiesta y nosotros. La fiesta y ustedes.
La fiesta y sus invitados. ¡Punto! Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve, subsida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo. Mueve, nena, ese botecito. Mueve lo que mueve, lo que mueve. Dos a menos uno. Bueno, está hay tres de ventaja en este momento. Y viene una de las mejores jugadoras. ¿Cuánto ha llovido desde que empezaras? Como una novata. No, vamos. Hay que pegarle. No se puede rozar. Pegarle. Si hacen el tiro de volei, mejor. Es muy subjetivo. Ahí está, ese sí. Es un 3. Es muy bueno, un 3. Pégale. Otro 3. ¿Por qué levantas el pie? Le da como golpecito. 6. No puede ser. Ahí viene. Ponte radioactivo. El gato, vas a ver el gato. No, porque si no. Ronroneo, ¿cuál? La cucaracha. El escorpión, vas a ver. Hay una más fácil que el resto. Vamos a ver. Creo que es esta. Creo que no. A ver. No. No, porque qué tal si te conviertes en Spider-Man. ¿Qué? Está obsesionado conmigo. En la torre. Mucha suerte. ¿Qué voy a hacer? Mucha suerte. 20 segundos. Es cierto, te acabo de saludar. Venga, Flor, sí puedes. 20 segundos. Por Dios. A partir de ahora. Dos. Película. Desierto. A. Aislado. Plano. Solo. Solitario. Planeador. Hombre. Rey. Dictador. Dictador. Conquistador. Gobernador. Conquista. Emperador. Guardián. Guardián. Dominatario. Dueño. ¿Territorio? ¿Imperio? ¿Territorio? ¡Arriesgue! ¡Territorio Apache! ¡Territorio Comanche! ¡Comanche! ¿Qué dijiste tú? ¡Territorio Apache! ¡No hay punto para nadie! ¡Seguimos igual! ¡Vamos, Quique! ¡Necesitan llegar al cero, por lo menos! ¡Vamos! Se revolvió. El 6 está que arde. Debe ser por la faldita de Tabata. Trae el color radioactivo. Es el mero color. Muy duro. Me parece que este sí. ¡Ay, está vivo! Por favor. A ver si sí. Pache. Híjole. El Comanche es dura. ¿Quién sabe? ¿Qué? No te confíes. Yo confío en usted. No lo veo. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Ah, soy el juez, perdón. 20 segundos. Ya nada más. 20 segundos. A partir de ahora. Película. La primera. Proyecto extracción. Proyecto extracción. Extraterrestre. Proyecto extracción. Sí, punto, pero. Acaba de ver. ¡Punto! Ay, por la gente y por Dios, lo voy a jurar. Perdón. Lo acabo de por hablar tu abuela, la semana, por tu abuela. Por mi abuela. Punto para el favorito. No se diga más. Se los digo en mis redes sociales. Listo. ¿No lo viste en la plataforma donde está Pasteleros contra el Tiempo? Sí, cambié ahí. Vamos. Ahora 2-0, pueblo. 2-0. ¿Te acuerdas que les expliqué cómo? ¡Wow! Es un 2, Capi. Has tirado muchos 2 últimamente. Sí, muchos 2. 7 de 10 tiros son 2 para ti. Me gusta el 2, pero trabajo en el 1. Eso, bien. Lo acabo de ver, hija. Yo me alegro por tu quiniela. Es por lo único que me alegro. Atención. Ya, 2 puntos. Extracción tendría que ser como de vuelta. 20 segundos. Yo hasta me imaginé un jugo de manga. Tú puedes. 20 segundos a partir de ahora. Una. La primera. Son 4. Primera. Muchos. Todos. Harto. Unos. Suficientes. Varios. Muchos. La segunda. Espejo. Distancia. Reflejos de hoy. Reflejos de aquí. Reflejos de aquí. Reflejos de aquí. Reflejos de aquí. Reflejos de
Y el punto es robado. 2-2. 2-2. Ricky, ocupamos ese 2, Ricky. Atención. Uy. Vamos. Ya lo traía guardado porque 2-2 porque robaron el punto doble. Es robo. Uy. Es robo. Vamos, bebé. Mira su 20 segundos para robar a partir de ahora. No sabes cuántas. Dos. Primera. El maestro. El. La luna. La embarazada. La sutura. La cicatriz. La operación. La operación. La gata. La puñalada. La puñalada. Fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando a Dios para repetirlo otra vez. Vamos ganando, muchachos. Vamos ganando, no lo puedo creer. Un milagro. ¡Atención! Se estancaron en el 2, los del pueblo, pero el chef quiere salir de ahí. 2-3 ahora. 1-1-1-1-1. Es un gran tiro, gran tiro, ¿eh? Sí, es un gran tiro. Otro 6. No muy afortunado, pero bien tirado, eso sí. Necesita de este para empatar. Ay, bebé. Se mueve. El más fácil. Va, el más fácil. Si alguien lo puede hacer, es usted. Como proyecto extracción. No manches. ¿Está haciendo oscuridad? De hecho, ya es la oscuridad de Elena. Ya son poesías también. Sí. No lo puedo evitar, perdónenme. Sombra Elena. Eso hace con nosotros el sin palabras. Ya se lo olvidó. Ya, no voy a quedar ahí cerca. Tramposo. ¡Ay, Mariano! 20 segundos. A partir de ahora. Cinco. La primera. Los dos. ¿Los tres? Tercera. A tercera. Ser es los bellos, los reflejos. Bellos, bellos. Los hermosos. Guapos. Los hermosos. La cuarta. Los hermosos. Caliente. Creciendo. Vanidosos. Pueblos. Les voy a dar. ¿Eh? Que no la hizo. ¿Cómo? Pueblos. Los bellos, hermosos, ardientes. Los pueblos hermosos, arden hermosamente. Ay, es una poesía. Es un poema. Es un pequeño soneto. Vamos, Ricky. Pueblos hermosos. Ten cuidado con el manoseo. Todo para ganar. Nos hemos quedado sin papelitos radioactivos. Es el último. ¿Quiere que saliera fácil? Que me toque el alacrán 2, por favor, el alacrán 2. El alacrán 2. Pero el alacrán 2 se llama Regreso del Titán. Y ya se ven cuatro o seis palabras. Me lleva. Esto te lo está mal escrito. ¿Qué? ¿Pero qué es? ¿Entonces sacamos otro papelito? Está mal escrito. Hay una palabra que no existe. Hay una, señor juez. Hay un error de tipeo. Te doy la opción de elegir si quieres hacer esta con la palabra correcta. Otro papelito quiero. Vale. Dale. Hay un error. En vez de, está mal. En vez de orquídea, dice olquídea. Lo voy a enseñar para que la gente lo vea. Está, está. Decía olquídea en vez de orquídea. Muy bien. Sí es orquídea, ¿verdad? Espero. Siempre les da ventaja. Nos acabamos los radioactivos. Queda uno, anda regalando. Vamos. 20 segundos. 20 segundos reales. A partir de... ¡Ahora! No sabes cuántas, son siete. Rápido, la primera. ¡Comer! ¿Cómo?
el, la, como la garra, como la garra, como la garra antes, después, como la garra después, antes, otra vez, como la garra antes de Nacía, de en, como la garra en mi cuerpo, como la garra en mi casa, como la garra en mi casa, como la garra en mi casa. Le voy a dar guerra en vez de garra. No era garra, era guerra. Como la guerra. Como una guerra. ¡No, no, no! ¡Ay, mi habitación! Capi, vámonos, ven, vámonos como juntos. Mira, vámonos. Como la guerra en verano. Como la guerra comenzó en mi isla. Era la correcta. Como la guerra comenzó en mi isla. ¿Cuál era el tema de la otra? Decía orquídea en vez de orquídea. Vamos. Último turno por equipo. Último turno por equipo. Necesitan un 2 para soñar. ¡Buenazo! ¿Dos tiros? ¿Dos? ¿Dos tiros? ¿Dos? Sí, increíble. Venga, venga. Todavía falta Tabata Jalil. Vamos. ¡Atención! Podrían darle vuelta al marcador. El griterío, muchachos, el griterío. 20 segundos. A partir de ahora. 4. La primera. Entre. Entre llamas y entre fuego. Entre fuego y lluvia. Entre fuego y agua. ¡Punto! Hoy se casó el huitlacoche con una urraca famosa. La boda la celebraban allá por la rumorosa. La boda la celebraban allá por la rumorosa. Hemos tenido unos partidos increíbles. ¡Martita, de la suerte! Pégale, pégale, pégale. Vamos, vamos, pequeña rendecilla. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué ansia está la vida! Concentrada, no. Para ganar. Pato, ponte ahí por cualquier. Para ganar, 20 segundos. A partir de ahora. Canción, Pato, la primera. Y... nos preguntamos si los sueños se hacen realidad. Y eso es totalmente cierto y por eso en esta ocasión nos acompaña José Luis González, nuestro coach de vida, que en esta ocasión nos vas a decir de qué manera podemos proyectar nuestros sueños para que se cumplan a pesar de lo difícil que puede ser. Bienvenido, José Luis. Bienvenido. Gracias, que estás, vamos a visualizar nuestros sueños. La visualización es una parte de todo lo que es la ley de la atracción. Hemos estado hablando ya del agradecimiento, del merecimiento y ahora tengo dentro de la ley de la atracción, la visualización. Es decir, vamos a hacer un mapa mental de lo que queremos traer a nuestra vida y eso es lo que van a diseñar ustedes. Okay. El mapa mental es así. Vamos el a poner... El mapa de los sueños, José Luis. El mapa de los sueños. Lo mismo, pareja, familia, amigos y trabajo. Y trabajo. Van a poner su nombre bien bonito aquí y van a poner recortes de revistas, periódicos, lo que ustedes quieran, en las diferentes partes de su mapa de los sueños. Y de ahí van ustedes a empezar a visualizar para que nuestro cerebro comience a atraer. Eso es lo importante. Y además, como siempre, le vamos a poner un arcángel que nos va a ayudar a nosotros a poder visualizar estos sueños. El arcángel Uriel, la llama naranja, su arcangelina es la madre Aurora, y a través de ellos, con nuestro altar, flores, monedas y nuestra veladora de color naranja, vamos a estar visualizando todo lo que queremos. Jime y Cristal están haciendo sus sueños, están plasmándolos en su mapa de los sueños. Y nosotros en casita, recuerden, lo pueden hacer. Háganlo con sus niños, con los jóvenes, los adultos. Todos podemos hacer este ejercicio porque nos permite encontrar esa guía para poder trabajar en nuestro propio plano
hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos construir. Jimé, ¿tú lo hiciste? Sí, justo. Sí. Quiero compartirte que hace muchos años, de chiquita, yo conocí esto, el visualizar tus sueños. Y me acuerdo que yo lo pegaba en el espejo del baño. A esa edad tenía como, no sé, 15, 16, me visualizaba, no sé, empezando una dieta y cómo me quería ver. Un poquito diferente a los sueños que tengo hoy, pero hoy haciendo otra vez esta visión de sueños, hoy estoy cumpliendo lo que en ese momento hice. Sí. Quería estar en un programa de televisión, quería sentirme feliz con mi cuerpo, quería tener una familia. Entonces, me siento muy contenta de poder hacer ahora la segunda parte. Claro. Y lo más importante ahora es hacia dónde queremos ir y pues podemos creer. Lo más importante en construir nuestros sueños es creer en ellos, creer en nosotros mismos e ir hacia adelante hacia ellos. Lo que están haciendo en este momento Cristal y Jimé es eso, construir este mapa que más adelante les voy a decir qué tenemos que hacer con él, porque no nada más tenemos que pegar recortes, claro, y hacerlo bonito, sino tenemos que decretar y hacer esto una visualización real, que es a donde vamos a llegar con esto. ¿Cómo ves tú, Cristal? La verdad es que me entretiene muchísimo, incluso me relaja ver las imágenes que evidentemente pues, nos ayudan a buscar a través de las revistas u otros periódicos. Es que siento como que algo adentro que me hace recordar todo lo que tengo aquí. Uh-huh. Obviamente ya ahorita haremos el proceso adecuado para que se decrete y se sigan cumpliendo. Para que se logre. Se logre, claro que sí. Seguimos aquí con nuestro mapa de los sueños. Estamos ya a punto de terminar, Cris y yo. Sí. Yo ya pegué todas las imágenes. ¿Qué sigue? Mira, nosotros cuando diseñamos nuestro mapa de los sueños, uh-huh, es muy importante que hagamos algo con él. No nada más lo podemos dejar ahí. Uh-huh. Todos en casita, diseñenlo, háganlo, pero después péguenlo en un lugar de su casa a donde tengan contacto visual todos los días. Es muy importante eso. Okay. Aquí nos dijiste al inicio que pusiéramos en nuestro nombre en el centro. En el centro, ¿no? Lo decoramos bonito a nuestra manera. Exacto. Lo dividimos en cuatro bloques. Primero, mis sueños. Ajá. Yo mismo, los personales, evidentemente. Familia, amigos, pareja y, por supuesto, el trabajo. El trabajo. Esas son las cuatro áreas más, ajá, importantes, que siempre va a tener un tablero de los sueños, un mapa de los sueños. Y en casita lo van a dejar ustedes bien pegado en la puerta de su closet, en la puerta del baño, enfrente de ustedes, en el espejo, arriba de la cama, cada que despierten. Es muy importante que estén visualizando. Y Jimé, ¿tú qué nos trajiste el día de hoy con tus sueños? Yo, por ejemplo, en pareja, pues estar viejitos, enamorados, viajando. Yo, Jimena, emprender vuelo, crecer, volar también. Familia, tener un segundo hijo y ver a mis hijos felices, sonriendo. Y mi trabajo, cumpliendo mis sueños. Perfecto. Bueno, pues la Cristal nada más pide lo siguiente. Uno de mis sueños es tener mi propia casa aquí en la Ciudad de México, remodelarla, incluso la casa de mis papás, si es posible, viajar por todo el mundo. Familia, pues ser mamá, evidentemente, tener un hijo o una hija que pues me haga obviamente trabajar mucho más en mi relación. El amor, seguir siendo los cómplices que hemos sido hasta ahorita después de más de 15, 16 años juntos. Y en el trabajo quiero seguir creciendo. Quiero obviamente a través de la pantalla compartir con el público toda mi vida, lo más que pueda. Y si se puede, un programa para mí sola en algún futuro. Claro que señora. ¿Y tú en casita qué quieres? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres construir? ¿Qué es lo que quieres hacer? Visualiza, cree, porque lo que crees, crea. Porque todos nuestros pensamientos traen como consecuencia algo que se va a hacer realidad siempre. Haz tu mapa mental, haz tu mapa de los sueños, confía en ti, lucha por ellos. Nunca dejes de poner acciones todos los días. Claro, gracias. Hacemos todo esto, pero tenemos que actuar. Claro. Todos totalmente los días tenemos, gracias, que hacer algo para salir adelante. Gracias, José Luis, por compartir esto con nosotros. Vean qué bonito nos quedó. Ustedes también, familia, háganlo en casa. Continuamos con más aquí en Venga la Alegría. De los creadores de la nueva y súper sensual voz del Ultimátum. No pudieron conmigo y ahora me sacaron, ¿verdad? Esto es Ultimátum. Luz Elena Hermosa, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Juan Patricio Borghetti. Chef Rick. Mi querido Quique, ¿cómo andas? Bien. Listo, hermano, listo. Jime. Chiquitibuena la bimbomba. Capi Pérez. Estoy muerto, cabrón. Eso es todo.
Y la gigantona. Aquí ando. Maestro Barcelata. Con lentes y todo. Ya. Que no le pase lo que yo. ¡Vamos a jugar! ¡Nos arrancamos! Lucecita hermosa. Dígame. ¿A qué le teme una persona con aracnofobia? A las arañas. ¡Wow! Es correcto, Lucecita. Punto para ti. Punto doble eso. Juan Patricio Borghetti. Sí. El umami forma parte de los cinco sabores. ¿Verdad o mentira? Voy a decir verdad. ¡Correcto, Patricio! Quique. Umami. Según la teoría de la evolución, ¿de qué animal proviene el hombre? Tango. ¡Correcto, Quiquetón! Mi querida Jimena. Tengo miedo. Nombre del planeta... ¡Ay! Oigan, fue Capi, la neta. Nombre del planeta del sistema solar que aparece en nuestra pantalla. Pon atención, Jimena. Estoy yo siempre. ¡Ey! ¡No! ¡Júpiter! ¡Ya di! ¡Vas, Júpiter! ¡Júpiter! Ay, Jimena, no, 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 no. Saturno, si como tuitearas, vieras los planetas. Es incorrecto. Es incorrecto, Jimena. De mis sueños. ¿Qué te parece? El mapa de los Carlos sueños. Alberto Pérez Ibarra, cerca. Capi. Estás cerquita, los órdenes, jefe. ¿Dónde se queda? No sabe. ¿Dónde se queda lo que pasó en Las Vegas? En Las Vegas. Es correcto, Capi. Muy bien. Al menos que sea herpes. El herpes sí te lo llevas. Sí te lo traes. Capi. Mi gigantona hermosa. Yeah. ¿Cuál es el nombre informal de la Plaza de la Constitución? Ay. Aquí en la capital de la Ciudad de México. ¿Informal? ¿Qué? El Zócalo. Es correcto, gigantona, es correcto. La plancha del Zócalo, el Zócalo. Está bien. Maestro Barcelata. Diga usted. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los tres colores de los semáforos? No. ¿Es en serio? Ay, ¿es vale en para los daltónicos? No, no voy a decir. Rojo, amarillo, rosa y verde. Era rosa. Quien escribió la pregunta te lo da como correcto, aunque realmente es ámbar. Pero bueno, punto. Bueno. Ámbar. Punto, señor Barcelata. ¡Lucecita! Es algo bueno, ahora sí, pero... ahora sí. ¿Qué grasas son más saludables? ¿Las saturadas o insaturadas? Uy. Las grasas insaturadas. Eso es una respuesta saludable y correcta. Sí, se ve que... Para la cual, Quique me llegó y se asiente inmediatamente. Juan Patricio Borghetti. Dale. Rida, el elemento químico llamado galio es un gas... ¿Un metal o un no metal? Ahí. Achirrión. El galio es un no metal. Lamentablemente para ti, Pato, te has equivocado. ¡Oh! ¿Es un metal? Es un metal. ¡Quique! ¿Qué clase de metal es ese? Sí, lo mismo digo yo. Quique, ¿los humanos somos carnívoros, omnívoros o...? Herbívoros. Corre herbívoros. Tiempo. Carnívoros. Esa. Monterrey. Es una respuesta incorrecta. No. Omnívoros. Somos omnívoros, Quique. Omnívoros. ¿Y? Pero tú quieres proteína, güey. Dame mi proteína. Quiero proteína. Rima. Hace su carnita sana ya. Me dejé llevar. Jimena, por favor, para que te saques la espinita. Que no, no, no. Somos rival. ¿O no? Ricardo, please. Conjunto de huesos que encierran y protegen al cerebro. ¿Qué? Conjunto de huesos que encierran y protegen al cerebro. El cráneo. ¡Correcto! Muy bien. Capi. Ponte el micrófono, por favor. ¿Cuál es el ave nacional de Estados Unidos? Uy, mi gemela, el águila calva. Tu gemela es correcto, Capi Pérez. Cristal Silva. Ajá. Está complicado, Cristal. No, ¿por qué? Porque así lo hizo la persona que escribe la pregunta. Preguntan de carnívoro. Raíz cuadrada de 121. Raíz cuadrada de 121. Lo que se repite es por lo mismo. 7, 7, 14, no. 80, 8, 16. Alíate. Me voy a liar con Pato. Iniciado de nulidad. ¿Lo dije con quién?
Es 11. Ah, 11. Esa respuesta es correcta. Siempre me... Ahora les recuerdo que tienen tarjetas, muchachos. Sí, se me olvidó. Correcto. Me disculpo. Maestra Barcelata. Diga usted. Ciudad italiana conocida como la novia del mar. Ay, la novia del mar. La novia del mar. Sí. Ah. Ciudad italiana conocida como la novia del mar. No, pues me voy por internet. Internet. Tiene 10 segundos para checar sus datos. 9, 8. Ella despidió a su amor. Mauricio Barcelata está buscando en sus... Venecia. Esa respuesta es correcta, Mauricio. Ahí está, ahí está. Por Venus. Oh, mira, Venecia. Luz. ¡Qué nervios! Rápidamente, vamos a darle velocidad, muchachos. Están de flojera, me están diciendo que el rating se nos cae y no podemos permitirlo. No, ¿en qué continente se encuentra Tonga? Todavía se puede más. ¿En qué continente se encuentra Tonga? ¿En continente? ¿En qué continente se encuentra Tonga? Africano, africano, africano. No, incorrecto. Está en Oceanía. Pato Borghetti. Zelanda. ¿En qué año inició la Revolución Francesa? ¿4? 1789. ¡Es correcto, Patricio! Muy bien. Y se guardó. 789. Quique. Término médico para la sensación de hormigueo y entumecimiento. ¡Hala! ¿Vas a liar? ¿Dilo? Con Pato. Juan Patricio Borghetti. Si no sabe el pato, se va y se va contigo. Parestesia. Oh. Esa respuesta es muy impresionante y es correcta. Parestesia. Muy bien, muy bien. Parestesia. Parestesia. Me enorgullezco, no la veíamos venir. De ti, Patricio, la parestesia. Jimena. Ataca, Pato. Ataca, Pato. Ataca. Día, ataca. Mes ataca. Y año ataca, que gana. En el que dio inicio el festival de Woodstock. Corre tiempo. Se la reboto a Capi. ¡Bum! ¿Día, mes y año? Se pasa. Yo un día. Se la reboto a Cristal Silva. ¡Bum! ¿Qué? Ahí, a otro se la reboto a Mauricio. ¡Bum! Se la reboto a Pato. ¡Bum! Se la reboto a Lucelena. ¡Bum! Se la reboto a Quique. Sí, Quique. ¿Puedo? No, a nadie, no, ya no hay. No hay chique. Día, mes y año. Día, mes y año. Se va a pasar. 15 de agosto del 69. ¡Es correcto! ¡Es correcto! Me... ¡Apesta trampa, pero es correcto! ¡Apesta trampa, pero es correcto! ¡Lo hizo bien! ¡Quique, gracias! La acabo de ver ayer. La acabo de ver ayer. Sí. Ah, ¿te está riendo de mí? Lucelena. ¿Me estás diciendo que hice trampa también? Lucelena, fue un placer. Fue un placer haber contado contigo. Te nos vas. Híjole, Quique, apesta. Adiós. Capi Pérez. Sí. ¿Ya, yo? Capi Pérez, ¿cómo se llama el medio irracional... el miedo irracional a que un pato te esté observando. ¿Cómo se llama el miedo irracional a que un pato te esté observando? Me voy a liar con Pato. ¿Se va a ir Borghetti? No, sí sabe. No. ¿Se va a ir? Pato. Se llama... ¡Anacracia! Algo están viendo, alguien les está pasando las cosas. Es incorrecto, pero las primeras tres letras fueron correctas. Vamos a tener que hacer una investigación. Ana. Te fuiste, Pato. Muchas gracias por participar. Siempre te recordaremos. Anatidaefobia. Anatidaefobia. Estuvo tan cerca, Pato. Tan cerca. Cristal Silva. ¿Cuáles son los colores de los anillos olímpicos? Corre tiempo. A partir de ahora. Rojo. Sí. Amarillo. Sí. Este, azul. Sí. Y azul y rojo, amarillo, azul y morado. No, no, no me acuerdo. Es morado y te falta otro. Verde. Azul, negro, rojo, amarillo y verde. Uy, nunca le había sabido. No, hombre, punto menos para ti, Cristal. Okay. Te queda una vida más. Aparte. Maestro Barcelata, ¿cómo se llama la fosa oceánica más profunda de la Tierra?
Ay, mira, me voy a aliar con Quique Mayagoitia, que lo sabe todo. Señor Mayagoitia. Acaban de decir. 7, 6, diga algo. La fosa Las Marías. También estuvo cerca la bala, pero no. Es la fosa de las Marianas. ¡Marianas! Señor Quique Mayagoitia, fue un placer haber contado con usted en este juego. No me la dijeron bien, hombre. Esa no la vi ayer. ¡Jimena! A Mauricio también, ¿eh? A ver. Ya tengo uno. A Mauricio le quitamos una vida. Jimena, ¿cómo se llamó el primer animal en ser clonado? Internet. No, no se llamó Internet. ¡Ay! Perdón. La oveja Dolly. Esa respuesta es correcta, Jimena. Bien, la oveja Dolly. Bien. Carlos Alberto Pérez Ibarra Capi. Yes. Te queda una vida. Sí. ¿Cuántas válvulas tiene el corazón humano? Internet. ¿Cuántas válvulas? Ya pasaron 5, 4, 3, 2, 1. Esa respuesta es correcta, Camilo Pérez. Muy bien. Te aferras a tu única vida, así como se aferra Cristal Silva. Así es, señor. Les recuerdo que tienen tarjetas, muchachos. Sí, señor. ¿En qué país se encuentra la ciudad perdida de Petra? Ay, ojalá. Corre tiempo a partir de ahora. Jordania. ¡Correcto, Cristal! Muy bien. Porque quiero ir. Entonces, Mauricio Barcelata. Señor. Está muy turbio este. A ver, déjame ver esto. ¿De qué estación del metro Mauricio Barcelata es el icono que vemos en pantalla? Corre tiempo a partir de ahora. Ah, su mecha, Marimar. Uno, cero. Te fuiste, Mauricio. Fue un placer haber contado con tu participación en este juego. Hasta luego. Jimena, Capi y Cristal son los únicos sobrevivientes. Vamos contigo, Jimena. Significado en español de las siglas UNICEF. Corre tiempo a partir de ahora. Capi, me va a ayudar. Te aliaste con el Capi. Se van a ir los dos. Se van los dos. Organización Internacional de el Cuidado a la Educación y la Infancia. Se fueron, muchachos. Gracias por participar. Cristal Silva. ¡Qué compromiso! Quedas tú sola, nada más. ¿Puedo utilizar Internet en la última? No, ya no puedes utilizar, pero la pregunta es de opción múltiple. Ya sé, pero... Por ser coronada como la campeona de Ultimátum, ¿cuál es el estado más pequeño de la República Mexicana? Uy. Opción A, Querétaro. Uy. Opción B, Tlaxcala. Uy. Opción C, Veracruz. Tlaxcala. Corre tiempo a partir de ahora. Tlaxcala. Esa respuesta te convierte en la campeona del Ultimátum. Cristal Silva, lograste eliminar a tus amigos. ¿Hace cuántos años no ganaba? Ahí está la gigantona. Esto es Venga la Alegría y aún nos falta mucha diversión. Sube la cuenta eléctrica, pero igualmente sube el rating con la guerra de palabras, compañeros. ¡Bienvenidos, compañeros! ¿Eh? Así es. ¿Qué? Ahora es mi voz. Me suena conocido. Es una voz. ¿Qué tal? Soy yo. ¿Quién es? Muy bien. Les voy a hacer una pregunta. Tienen 4 tarjetas. ¡No, ese no es! ¿Qué pasó? Ya tienes razón. Es ultimado. Muy bien. Empezamos con Cristal Silva. ¿Contra quién quieres ir? Me gusta que empezaste al revés. Me gusta, me gusta. Contra... Soy impredecible. Mauricio. ¡Vámonos! Okay. Estoy lista, les Mauricio. Digo que es una ganas de perder. Este es un juego totalmente arbitrario. Si no me gusta la palabra, me gusta cuando tienes ganas, los voy a castigar. Muy bien. Muy bien. Su letra es la letra F de fuck you. Ya no vas a volver a hacer. ¿Quién empieza? Sí, empieza Mauricio. Fernando. Francisco. Ferrocarril. Federico. Feo. Flaco. Formal. Frácido. No existe frácido. Frácido. No existe. ¿Qué es frácido? Sí, no, 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 está un toquecito leve. A ver. Ay, qué rico. Muy bien. No me acordaba cómo era. Su siguiente letra es la S.
ese. Ese. Sí. Cristal Silva. Sucio. Siempre. Sabor. Sí. Cristal Silva, perdiste. Te lo dije, quieres perder. Un pequeño toque. Tómala. Y también una canción, te escuchamos, Cristal. ¿Cuál? Ya no pienso, man. Lo mismo. Este cariño. Mientras me parto el alma. La gata bajo la lluvia, no ya. Muy bien, Luz Elena, ¿contra quién te gustaría participar para que te despiertes? Toma. Y yo. Ricardo. Eso, Luz Elena. Eso. Muy bien, Tómense, por favor. Su primera letra es la letra. No. K. Oh. Ay. Inicia Luz Elena. Carla. Karen. Kilogramo. Kilómetro. Kilo. Kilowatt. Kilo. Quilates. No. Sí, un tartamudeo, hermosa luz. Me duele mucho, pero. A ver, un toquecito, a ver. Despacio. No, perdón. ¿No? Sí. Sí, ¿no? Sí, tantito, a ver. ¡Ay! ¡Eso! Ay. Un toque. ¡Tantito! Ay, rico. A ver. Un toque. Ahora, a ver, dale varios. No te creas. Letra B, grande. B. De burro. B. ¿Empieza Rich o yo? Inicia Rich. Bruno. Besos. Brontosuario. Vulgar. Brontosuario, no existe. No existe, una disculpa. Se empató esto. Brontosuario. Ahora la letra es la letra L y empieza Luz, Elena. Luz. Laura. Lima. Limón. Lomo. Lustro. Laura. Licántropo. Yo dije Laura. Yo dije Laura. Okay. Capi, pon aquí. ¿Ya dijo Laura? Sí. Perdón. Capi. Estaba en mi celular. Otra vez. Pero... ¿No? Te creo. Si ganamos. Ni modo, Luz, ya dijo Laura. Ya ganaste. Ganamos, ¿verdad? ¡Felicidades, Luz! Gracias. Tienes unos toques de premio y tienes que cantar algo. Sí. Canta. Canta algo bonito. Guadalajara. Me cansé de esperarte en la cama. Me cansé de esperarte dormida. ¡Ya! Con dedicatoria para... Ahora, Quique, ¿a quién vas a retar? El último duelo, último duelo. Quique, ¿a quién retas? Mi tabatita de la suerte. Eso, venga. Dale. Por si se nos acaba el tiempo, gracias por ver, venga la alegría. Por favor, la palabra, la letra es R, empieza Tabata. Ricardo. Rodrigo. Ramiro. Ramírez. Rana. Rancho. Rico. Renacuajo. Rinoceronte. Román. René. Romanía. Retro. Romanía. Ay, Quique, perdiste, Quique. Perdiste tú y todo tu equipo. No importa. Ahí está, échale. Cada vez más falso. Gracias. Gracias, mi hermano. Esto fue. ¡Venga la alegría! ¡Más toques! Eso, se quedan con Ventaneando, el número uno. Mañana. Algo más. Bye. Mañana a las 9. Eso. A las 10. 55.